En primer lugar, llevar a los herreños la importancia que tiene la ciencia y la innovación en el desarrollo del territorio. Poner en valor el talento que existe en esta isla y conectarlo con el que existe en el resto del archipiélago. Y en segundo elemento es llevar a la parte más occidental, incluso de Canarias, pero también del territorio español, todo este discurso que consiste en que la sostenibilidad es un vehículo a través del cual se puede avanzar en la innovación también, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es descubriendo la ciencia que se hace en el hierro y las oportunidades que existen para el ecosistema de Mar de Magí en Canarias para desarrollarlas, ponerlas en valor y generar riqueza. Bueno, sí, es la frontera, es el municipio que abre un poco las puertas de esta ruta 2030 que recorrerá en un principio tres municipios de Canarias, y bueno, para nosotros es un honor haber sido de esos municipios que participa en esta experiencia de integrar en una red innovación, desarrollo, máxima en entornos rurales como en el que nos encontramos, ¿no? Yo siempre digo que en los entornos rurales en los que la ciencia y la innovación se pone a disposición del desarrollo rural con el sector primario, con el aprovechamiento de las energías limpias, con el desarrollo de infraestructuras básicas para quienes vivimos y habitamos en entornos rurales. La cultura, el patrimonio, yo creo que es fundamental explorar este tipo de vías, conectarnos estos municipios entre sí, conectarnos con las universidades y con todas las entidades que participan en esta ruta y bueno, crear, yo creo que abrir un mundo de posibilidades para las personas y las generaciones futuras de la frontera. Es importante y revertir esa situación, ¿no? Al final, yo creo que la idea de Merge y de Moisés, todo el mundo relaciona la investigación y el desarrollo con laboratorios, con islas capitalinas, y la realidad es que hay mucha innovación, ¿no? Y hoy veremos también cómo lo que es el cultivo de la piña, lo que es la uva, cómo ahora mismo el hierro está enfrentando y el municipio de la frontera, pues la prohibición de determinados fitosanitarios y que está afectando a la producción, pues toda esa innovación, toda esa investigación puede ayudar a desarrollarse en el hierro. Y también esa innovación ayuda al hierro a desarrollarse, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? Es decir, que se puede investigar, se puede tener transferencia de conocimiento, se puede tener innovación en los entornos rurales y es más, es imprescindible si queremos que se genere valor y riqueza. Así que yo creo que encantadísimos de empezar en esta isla del Meridiano y empezar en el municipio de la frontera con nuestro querido alcalde para digamos, hacer las cosas de manera distinta.